Buenos días, estos son los titulares en Ciber TV Noticias Monterrey. Muere joven que defendió a su padre tras ser asaltados en San Nicolás de los Garza. Francia inaugura su primer consulado en Nuevo León. El Canelo Álvarez reparte miles de juguetes a bordo de un tráiler. Le platicaremos. Identifican a 43 de los 56 migrantes fallecidos en Chiapas. Alto cargo de Madagascar nada 12 horas tras sobrevivir a un accidente de helicóptero. Vamos al pronóstico del tiempo con Yuli Castillo. Muy buenos días, gracias Brenda, excelente miércoles para todos, ya mitad de semana y vamos a conocer un avance del pronóstico del tiempo. Un cielo despejado estaría predominando para esta jornada, la temperatura máxima alcanzando 26 grados centígrados, la sensación térmica hasta de 30 grados, regresan las temperaturas altas, la mínima en el transcurso de la noche oscilando de los 16 a los 17 grados centígrados, no hay pronóstico de lluvia hasta el momento y la humedad relativa en un 32%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Muchísimas gracias, Yuli. Muchísimas gracias a usted que ya nos acompaña en esta mitad de semana. Vamos con mi compañero Marcial Pasarón, quien tiene información acerca de lo sucedido con este joven, quien hace 2 días sufrió un ataque a disparos junto con su abuelo en San Nicolás de los Garza. Adelante, Marcial. Hola Brenda, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Vamos a conocer la información de las últimas horas aquí en la ciudad de Monterrey. Bueno, como ya lo habíamos informado, estos hechos lamentables que ocurrieron en el municipio de San Nicolás, sobre la calle Insurgentes en su cruce con Linares, un comerciante y su hijo que fueron atacados por delincuentes que llegaron a tratar de asaltarlos. Bueno, la historia es de que este joven de 16 años de edad finalmente perdió la vida luego de estar internado en un hospital en el centro de Monterrey. Este joven, que te repito, Jorge Andrés Tamés Morales, de 16 años de edad, el día de los hechos sale en defensa de su papá, quien es atacado por delincuentes. Uno de estos sujetos le dispara y el impacto le da en la nuca. Este joven es trasladado de inmediato a la clínica 6, posteriormente a un hospital donde estuvo internado, pero la lamentable noticia es de que este jovencito de 16 años perdió la vida. De acuerdo a las investigaciones, ellos ya habían sido, bueno, más bien su negocio, la frutería El Güero, ya había sido asaltado en 8 ocasiones por delincuentes que llegaban armados con fusiles de asalto y también pistolas, armas cortas. La policía ministerial trata de ubicar a estos responsables, sin embargo, hasta el momento el crimen sigue impune. Por otra parte, ahora te voy a dar a conocer que anoche, alrededor de las 9 de la noche, un taxista llega a la central de autobuses sobre la avenida Colón, levanta a un pasajero en este sitio, lo que provoca el enojo de los taxistas que trabajan, como que tienen como base estas instalaciones. Dos de ellos lo persiguen sobre la avenida Colón, posteriormente agarran la avenida Alfonso Reyes y cuando llega este taxista al cruce de Ruiz Cortines frente a la Monumental Monterrey, ahí lo interceptan, estos taxistas lo comienzan a golpear con un bate y le provocan lesiones también al pasajero, quien, te repito, él pues tomó el servicio del taxi, pero los taxistas de la central de autobuses se molestaron llevando a cabo esta persecución y agresión a este trabajador del volante. Bueno, esta es la información de lo que ha sucedido aquí en la ciudad de Monterrey. Muchísimas gracias, Marcial, estaremos al pendiente. Vamos a continuar con la información local y es que una mujer de la tercera edad cayó de su propia altura hacia las vías del metro en la línea 2 del centro de Monterrey. En el Elida Araujo Urbina, de 68 años, comentó a las autoridades que mientras caminaba por los andenes, se torció el pie y terminó en los rieles por donde no suele haber desplazamiento del tren. El accidente ocurrió en el cruce de Cuauhtémoc y Colón, a donde se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja y Protección Civil. La Agencia Estatal de Investigaciones, a través del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata, notificaron la desaparición de una mujer de 71 años de edad que padece Alzheimer. Identificada como Nin Fernández Amarripa, fue vista por última vez en calles de la colonia Valle de Santo Domingo, en el municipio de San Nicolás de los Garza. Informan que la mujer, de complexión delgada, tiene cabello ondulado en color negro con café y ojos color café oscuro. Como parte de algunas señas particulares, se puede apreciar que la desaparecida tiene un lunar abultado en la oreja izquierda.
Dos hombres fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil por el delito de maltrato animal en el municipio de Monterrey. Los sujetos, identificados como Elías N., de 20 años de edad, y Epifanio N., de 63 años, fueron sorprendidos por los elementos policíacos golpeando un caballo para que tirara de una carreta en la que trasladaban material diverso. El percance se registró durante la mañana de este 21 de diciembre sobre la avenida Lincoln, en su cruce con la calle Milán, de la colonia Valle Verde. Los dos hombres fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de maltrato animal, mientras que el personal de la Secretaría de Medio Ambiente se hizo cargo del equino. Este martes llegaron a Nuevo León más de 5.500 juguetes, los cuales fueron donados por el boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez a los niños del DIF Capullos. Para sorpresa de los pequeños, el boxeador llegó conduciendo un tráiler lleno de obsequios, siendo recibido por el gobernador Samuel García y la presidenta de Amara Nuevo León, Mariana Rodríguez. El gobernador lo recibió para luego entrar a Palacio de Gobierno. Hago lo que más puedo por la gente que necesita, siempre me pongo en sus zapatos y sé lo complicado que es, porque también estuve en algún momento de mi vida y lo hago de corazón. Así lo señaló el boxeador mexicano. Este martes, Francia inauguró un consulado en Nuevo León. Con ello se refuerzan los lazos internacionales, contribuyendo al desarrollo económico y cultural de aquel país en el estado. Fue inaugurado el consulado de Francia en el municipio de San Pedro por la Embajada de Francia en México luego de 10 años de no abrir una oficina similar en el mundo. En el acto protocolario estuvieron el secretario para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, el embajador en México, el cónsul en Monterrey, así como el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, y sus homólogos de San Pedro y Escobedo. Las autoridades francesas resaltaron la importancia del país en Nuevo León y Monterrey como destino de inversión. Además, resaltaron la necesidad de estrechar los lazos en cultura y educación, haciendo énfasis en un convenio en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Durante la firma del convenio de colaboración en educación y cultura de Nuevo León y Francia, García Sepúlveda puntualizó que en algunas escuelas del estado de nivel bachillerato se reforzará la enseñanza del idioma francés. En materia educativa, haremos tres cosas. Uno, promover la enseñanza y aprendizaje del idioma francés. Dos, fomentar la participación en educación dual de empresas francesas y mexicanas. Y tres, contribuir al desarrollo de la Universidad Tecnológica Bilingüe Franco-Mexicana. Además, mencionó que se espera la instalación en el estado de varias empresas francesas. Adelantó la formación de un clúster que atraerá empresas como Tesla y Volvo. En el caso específico de Nuevo León, se están instalando empresas francesas que pronto iniciarán operaciones. Por ejemplo, Faurecia, que instalará dos plantas en el 2022 que producen estructuras metálicas para asientos automotrices e interiores de vehículo. Con ello se generarán 1.230 nuevos empleos y formaremos un clúster que nos va a ayudar a atraer a otras grandes empresas como Tesla o Volvo. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Buenas noticias para los negocios en el estado. Cambiamos de tema y es que un estimado de 1.6 millones de negocios mexicanos cerraron de forma definitiva. Esto entre octubre de 2020 y julio de 2021. Esto en medio de la crisis de la pandemia de COVID-19. Así lo reportó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En ese mismo periodo surgieron 1.2 millones de establecimientos. Así lo informó el mismo instituto con base en su estudio sobre la demografía de los negocios 2021. Los datos contrastan con el EDN de 2020, cuando se estimó el nacimiento de casi 620 mil establecimientos frente a 1.01 millones que cerraron sus puertas definitivamente, de un universo de 4.9 millones. Así lo añadió el instituto en un comunicado. Y México no renovó los contratos con las farmacéuticas para la compra de vacunas el próximo año y solo espera las 10 millones que todavía están pendientes de entregar, que con las que no se han aplicado, pues suman ya 57 millones. Fuentes del Gabinete Federal confirmaron que Hugo López-Gatell ganó la discusión al interior del gobierno sobre la adquisición de refuerzos bajo el argumento de que ya no son necesarias más vacunas y con las disponibles basta.
Ayer el canciller Marcelo Ebrard informó que el contrato con Sinovac terminó el 28 de julio, con CanSino el 19 de noviembre, con AstraZeneca apenas este 20 de diciembre y está por cerrarse también con Pfizer. Así que si no se ha puesto vacunas o tenía pensado ponerse vacunas, córrale porque ya no va a haber el siguiente año. La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que ya identificaron a 43 de los 56 migrantes fallecidos el pasado 9 de diciembre al volcar el tráiler en que viajaban en el tramo carretero Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez, allá en la entidad. 7 son originarios de Guatemala, 5 de República Dominicana y 1 de El Salvador. Aún faltan por identificar 13 cuerpos. Continuaron llegando familiares de los migrantes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, esto para reconocer los cuerpos y pedir su repatriación. Vamos ahora al pronóstico del tiempo con mi compañera Yuli Castillo. Y regresamos con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Gracias por continuar con nosotros en la mañana de este miércoles. Temperatura muy agradable, la máxima alcanzando 26 grados centígrados para esta tarde. La mínima en el transcurso de la noche, 16 a 17 grados centígrados. Un cielo completamente despejado, soleado, la probabilidad de lluvia en un 0% y la humedad relativa en un 32%. Para el día de mañana, jueves, la temperatura en el transcurso de la mañana oscilando de los 16 a los 17 grados centígrados, ambiente algo fresco. Ya en el transcurso de la tarde la temperatura máxima estaría llegando hasta 26 grados centígrados con un cielo medio nublado. Así va a continuar para el día viernes, la temperatura máxima alcanzando 31 grados centígrados. Si usted va a tener alguna reunión en el transcurso de la noche, le comento, la temperatura va a estar muy agradable, entre los 19 a los 21 grados centígrados. No hay pronóstico de precipitación. Para el día sábado, despejarse completamente el cielo, la máxima alcanzando los 32 grados centígrados, como ya le comentaba. Navidad calurosa, las temperaturas en el transcurso de la noche oscilando de los 20 a los 22 grados centígrados. Así va a continuar para el día domingo, la máxima alcanzando los 30 grados, la mínima de 22. Y recuerde también que la sensación térmica va a incrementar la próxima semana, la máxima alcanzando 30 grados centígrados, mínima que oscila de los 20 a los 21, con un cielo mayormente despejado. Las temperaturas y las condiciones para la República Mexicana, para Tijuana, seguirá predominando un cielo mayormente nublado. La temperatura máxima alcanzando 18 grados centígrados, la mínima que oscila de los 13 a los 14 grados. Ya para Chihuahua, en Mazatlán, un cielo parcialmente nublado, máxima de 22 a 27 grados centígrados, mínimas que oscilan de los 12 a los 17 grados. Para Guadalajara, un cielo soleado, la temperatura por la tarde alcanzando 27 grados centígrados, al igual que para Torreón, despejado completamente, la máxima alcanzando 24 grados centígrados, mínima de 13 grados. En el municipio de Celaya, en el transcurso de esta noche, la temperatura desciende, marcando los 10 a los 12 grados centígrados a las 22 horas, la temperatura máxima alcanzando 25 grados centígrados. Y ya para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, predominando un cielo medio nublado, baja el potencial de precipitación, pero no se descarta para esta jornada y los próximos días, máximas de 26 a casi 30 grados centígrados y las mínimas que oscilan de los 19 a los 23 o a los 24 grados Celsius. Y por último le informo que para el territorio tejano, nuevamente para El Paso, Texas, van a continuar las temperaturas bajas en el transcurso de la mañana y también por la noche, oscilando de los 9 a los 10 grados, la máxima asciende alcanzando 21 grados centígrados. Y para McAllen, un cielo despejado, la máxima alcanzando 27 grados y la mínima de 18 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana. Que tenga usted un excelente miércoles. Muchísimas gracias, Yuli. Y bueno, pues ya estamos a unos cuantos días de la Nochebuena y Navidad. ¿Pero usted ya tiene pensado qué van a comer en esa cena navideña? Aquí el nutriólogo Jorge López nos comentará cómo hacer una cena navideña saludable. Así es, muchas gracias. Bueno, nosotros estamos de este lado del estudio con el nutriólogo Jorge López. Bienvenido de nueva cuenta, nutriólogo. ¿Qué tal, Nayeli? Buenos días. Gracias por la invitación nuevamente y muy contento de poder estar aquí contigo. Ahora vamos
vamos a hablar de los complementos navideños. Sabemos que vienen las fiestas decembrinas, ya prácticamente muchas posadas, las cenas navideñas, pero hay que saber destacar y obviamente hay que tomar nota porque primeramente en otro luego, ¿cómo comer sano en estas fiestas o bien balanceado y hasta barato? Por supuesto, la opción, Ayeli, definitivamente no es dejar de consumir los platillos típicos de esta temporada ni tampoco prohibirles a las personas, porque lo único que vamos a generar, pues obviamente es un hartazgo y vamos a caer posterior en excedentes. Una de las principales recomendaciones que quiero compartirte el día de hoy es primero tratar de crear un equilibrio. Como todo en la vida, el equilibrio es difícil, sí, pero no es imposible. ¿A qué me refiero con esto? Mantén tus tres tiempos de comida durante toda esta temporada, tu desayuno, tu comida y tu cena. Así lograrás tener una saciedad totalmente, ahora sí que durante todo el tiempo, y no evitar o caer en la conciencia de, bueno, no voy a desayunar y no voy a comer para poder cenar abundante. Eso sería uno de los principales errores. Ahora, también hay personas que se encuentran a dieta actualmente, están haciendo ejercicio, van al gimnasio, etcétera, y dicen, bueno, pues no pasa nada si me malpaso en diciembre, en las fiestas navideñas y todo, pero ¿qué puede haber de repercusión cuando comen, pues hasta de más, ¿no? Bueno, pues sabemos que el músculo es algo muy tóxico, como hoy en moda, está muy de moda esta palabra. Bueno, pues así como el músculo llega, así se va. Por eso personas que realizan actividad física es importante que mantengan su rutina tal cual, que no lo muevan. Obviamente va a haber excedentes en platillos, en calorías y demás, pero lo importante es seguir manteniéndonos físicamente activos, a lo menos una caminata matutina de 30 minutos. Oye, que ya no te da el tiempo por las posadas, por las reuniones, ir al gimnasio, sigue asistiendo, pero al menos unos 30 minutos para poder seguir conservando esa musculatura, que puede ser una de las principales complicaciones, perder la condición física en enero y obviamente perder esos avances que ya llevábamos a nivel físico. Ahora, por ejemplo, hay muchas familias, muchas madres, amas de casa, abuelas, que acostumbran a realizar los pozoles, los menús, claro, muy ricos, también los tamalitos, pero ¿esto es bueno para la salud, comer nosotros también tanto en exceso? Hoy te quiero dar una noticia que realmente yo creo que mucho les va a cambiar la forma en que ven los tamales. Y es que cada tamal, Nayeli, equivale en promedio 5 tortillas de maíz. Es decir, que si yo consumo 2 tamales, serían 10 tortillas, 3 tamales, 15 tortillas y así nos vamos, ¿no? Lo importante de esta temporada es que no hay que desayunar, comer y cenar tamales, porque es lo que normalmente hacemos, ¿no? Ya llevo una semana la persona comiendo tamales y después se pregunta, ¿por qué aumenté de peso? Y es que los tamales, sin duda alguna, es un platillo típico, pero es muy calórico, con alta cantidad de carbohidrato. Una de las principales recomendaciones es, primero, modera la cantidad. Trata que los complementos sean ricos en proteína, porque muchas veces todavía le agregan crema a los tamales, dependiendo los gustos, o le agregan salsas muy cremosas, que sabemos que las salsas cremosas pues tienen como una base el aceite, ¿no? Difícilmente te vas a encontrar establecimientos donde espesen la salsa a través del aguacate, que es una grasa vegetal. Ahora, ¿también se pueden hacer unos tamales light o simplemente no? Por supuesto, se puede hacer combinaciones. Sabemos que hoy en día ya se sustituye la manteca por los aceites vegetales. También tenemos tamales de verduras, que para crear el volumen de la masa se mezcla las verduras con la masa. Y ojo, no quiere decir que estos van a ser libres, porque normalmente escuchamos que son light, bajos en grasa o son dietéticos, inmediatamente pensamos en comer el doble. Mucha precaución con eso, no podemos incrementar la cantidad, sino los podemos comer, pero con menos impacto nos va a repercutir en nuestra salud. Con moderación, obviamente, ¿no? Jorge, también algo más que podemos decir nosotros, bueno, aparte de los tamales, puede ser alguna comida que hay que ponerle el ojo encima y decir, cuidado con esa comida, ¿no? Bueno, sobre todo, fíjate, algo muy típico, en el norte está muy dividido entre los tamales y el pavo. Aquí lo principal del pavo es que hay que recordar que es una proteína muy magra. El pavo realmente tiene muy alto aporte de proteínas, pero el problema es el relleno. ¿Por qué? Porque pues obviamente trae muchas pasas, trae muchos ingredientes y eso es lo que lo va a alterar. Solamente cuiden sus complementos. Siempre es importante que nuestro plato, vamos a imaginarnos que tenemos el plato enfrente y la mitad de nuestro plato, Nayeli, tiene que ser proteína. Un 25% tendría que ser verduras y el otro 25% un carbohidrato. ¿A qué nos referimos con un carbohidrato? Bueno, el pavo lo puedes acompañar con una porción pequeña de puré, lo puedes acompañar a lo mejor con alguna sopita de fideo, cosas por el estilo, ¿no? Que se vaya prestando dependiendo del tipo de platillo que tú tengas, pero que siempre solo tengas un carbohidrato en el plato, porque si no entra el puré, las rebanadas de pan,
Y luego, ahora sí que este platillo típico que son buñuelos, que también son los churros, que también es el panqué de frutas, la ensalada de manzana. Entonces ya tienes muchos carbohidratos y bien poquita proteína. Sí, es como un buffet, ¿no? Típico en cada familia, obviamente se acostumbra diferente, pero precisamente iba a la ensalada de manzana, la típica que a algunos le agregan chantilly. ¿Qué opinas de esta ensalada? ¿Es buena? ¿Es saludable? Fíjate, es muy calórica sin duda alguna, pero hay muchas opciones. Hoy en internet nos podemos meter a los tutoriales de YouTube y ahí podemos encontrar nuevas recetas más saludables. Por ejemplo, en esta ensalada de manzana muchas veces lleva crema ácida. La crema ácida se puede sustituir por el yogur griego. El yogur griego tiene un sabor ácido, pero este es alto en proteínas. Entonces va a reducir el golpe de carbohidratos que tengamos. La recomendación general es que siempre crees un equilibrio entre el consumo de proteína y el consumo de carbohidrato. Nunca que predomine el carbohidrato en tu platillo. Perfecto. Bueno, pues hay que poner la tarea también en práctica porque obviamente el nutriólogo Jorge ya nos dejó algunas cositas por encima. Si usted tenía pensado hacer los tamales, pues hágalos dietéticos. Porque obviamente sí vamos a subir de peso seguramente con esos tamalitos. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Gracias a ti, Nayeli. Y sobre todo recordarles que no dejen de hidratarse porque también el agua es fundamental durante estas festividades. Perfecto. Bueno, nosotros continuamos con más aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. Pues ahí está. Hay que ponernos súper las pilas si queremos tener un platillo, sobre todo muy balanceado, y que no nos afecte luego en enero. Lo andamos padeciéndola con la báscula. ¡Qué barbaridad! Bueno, vámonos a información internacional y es que una enfermera, fíjese usted, una enfermera que fingía realizar el pinchazo de la vacuna contra COVID-19 a cambio de 400 euros para que los pacientes obtuvieran el certificado de vacunación, fue arrestada en Palermo, esto en Sicilia, al sur de Italia, lo informó la policía. Este caso que se une a otros fraudes que se han producido en el país para intentar obtener el certificado de vacunación necesario para numerosas actividades, pues a cambio de realizar la simulación, la enfermera descargaba en una gasa la dosis de vacuna y luego ponía la jeringuilla vacía en el brazo del paciente. Según así lo han revelado, pues las imágenes capturadas por una cámara colocada en el centro de vacunación donde trabajaba. Qué desperdicio. Y sobre todo, qué poca, francamente. Tanta gente que está pidiendo vacunas y ya, ¿dónde me la pongo? En fin, vámonos a otro tema y es que en Rosario, Argentina, un repartidor de comida disfrazado de Santa detuvo un presunto ladrón. Vámonos, el joven Santa Claus se percató cuando el presunto delincuente despojó de su bolsa a una mujer, lo interceptó y lo sometió y lo retuvo hasta que llegó la policía. De inmediato la grabación se viralizó, obviamente, en redes sociales y muchos usuarios celebraron el actuar del repartidor y lo catalogaron como héroe. Ese muchacho no le va a llegar nada de Navidad. El general Sege Yele, de 57 años, esto es algo inaudito, fíjese usted, ha logrado llegar a tierra tras nadar durante 12 horas, esto tras estrellarse su helicóptero cerca de las costas de Madagascar. Mi hora de morir aún no ha llegado, así lo afirmó el exhausto, el ministro de la Gendarmería del gobierno malgache, que pues se estaba recuperando en una camilla en la ciudad costera de Majambo, según recoge la cadena BBC. Otros dos oficiales de seguridad que viajaban con él en el helicóptero también sobrevivieron al accidente. Y la policía señaló a la AFP que él utilizó uno de los asientos del helicóptero como flotador. Siempre ha demostrado una gran resistencia en el deporte y la ha mantenido en tanto. Así como si tuviera 30 años, lo mencionan sus conocidos, tiene los nervios de acero, añadió para explicar la hazaña. Ya no más. Un enorme árbol de Navidad ubicado en la plaza principal de la ciudad de Mariupol, en Ucrania, se derrumbó. Esta situación quedó grabada en un video que estamos viendo aquí. Tras la caída del gran adorno navideño que estaba iluminado completo en su totalidad, se determinó que el clima fue el culpable del colapso. Las fuertes ráfagas de viento que azotan esa región de Ucrania provocaron el desplome del tradicional árbol de Navidad que, a decir de las autoridades, ya estaba fracturado en la parte superior. ¡Qué peligro! Pues ahí está, imágenes súper fuertes. Vamos ahora con mi compañera Carla Mosigo, quien tiene mucho de lo más relevante en las redes sociales.
Muchísimas gracias, Brenda. Excelente día. Y claro que no puede pasar el día de hoy sin mostrarle esos videos que son tendencias en las redes sociales. Y comenzamos con el primer video que se viralizó en todo México. Déjeme le cuento que, pues, a través de las redes sociales, una chica denunció la grave equivocación que cometió una tienda departamental. En el video explica que le compró una botella de tequila a su papá, pero al recibir el pedido, adivine qué fue lo que le llegó. Nada más y nada menos que un iPad. Inclusive, el ticket de la compra viene a nombre de una mujer llamada Noemí, y la joven aseguró que prefería quedarse con el dispositivo que pedir un cambio. Después de que en las redes sociales le llovieron críticas, la chica subió un video donde ya fue a cambiar el iPad, pues, por su botella de tequila. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video. Papá, yo pedí un tequila para ir a Click and Collect, ¿no? Un regalo para mi daddy. Y pues, eso venía. No mames. Auxilio. Y pues, yo no soy Noemí. Y usted sabe que aquí en Tendencias también a veces le traemos videos chismosones, como es el siguiente que pasó en Estados Unidos. Y déjeme le platico que, pues, gracias a la cámara de seguridad ubicada en el timbre de su casa, así fue como una mujer descubrió, pues, la infidelidad de su esposo. Fue a través de TikTok que la engañada expuso a su pareja e informó cómo se dio cuenta que le era infiel con la vecina. La chica en TikTok dijo que, pues, todo sucedió debido a que la familia realizó un viaje por carretera, pero su esposo aseguró estar enfermo y, pues, que no podía ir. Y, pues, nada más y nada menos que después, al checar las cámaras, se dio cuenta, pues, que su esposo le estaba siendo infiel con la vecina. Y salen, se dan un beso, se dan un abrazo y cada quien para su casa. Y continuamos con más información, y ahora nos vamos hasta Torreón, Coahuila, donde, si usted, no sé si usted cree en ovnis, pero, pues, aquí le traigo un video a ver qué piensa usted al respecto. Déjeme le platico que una serie de avistamientos aparentemente de ovnis han sido grabados por habitantes allá, como le comentaba, de Torreón, Coahuila. A través de las redes sociales, diversos usuarios de esa ciudad han mostrado fotos o videos de objetos voladores no identificados. Aunque algunas personas aseguran que se trata de alguna estrella o fenómeno del cielo, otros dicen que son los famosos ovnis. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video. Bueno, yo percibo como una esfera porque no veo brillo de estrella. Luego, ¿cómo es el atardecer? Ya no le puedo hacer más zoom con el teléfono. Pero no tiene brillo, está opaco, mamina. No tiene brillo de estrella. En el celular se ve blanco, pero fíjate, se ve opaquito, se ve del color de la nube de abajo. Ahí, ¿dónde quedó? Allí. Ahí entre los cables. Ay. Estoy viendo un jet. Ahí, ¿dónde quedó? Lo tengo en el celular, pero no lo veo. Y dígame usted, ¿era una estrella o es un ovni? Pues esos fueron los videos más virales del día de hoy. Espero que le haya gustado. Y como siempre, aprovecho para recordarle que nos sigue en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Mosigo, que tenga un excelente día y nos vemos hasta mañana. La Carlilla cuando mueve el hombro. Muy coqueta. Pero bueno, muchos besos, Carlita, te quiero mucho. Vámonos ahora con Rafa Martínez, a quien también lo quiero mucho. Adelante, deportes. Gracias, Brenda. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. El día de ayer por la mañana llegó Sebastián Córdoba a la ciudad de Monterrey, nuevo refuerzo, flamante refuerzo del equipo de Tigres. Salió de las Águilas del América, se lo pelearon entre Tigres y Chivas, pero Tigres se llevó a la promesa juvenil mexicana, o más que promesa, me parece que ya es una realidad, aunque el último semestre con el América se la pasó más tiempo en la banca, no fue del gusto de Solari y por eso es que estuvo transferible. Lo que buscaba Córdoba era salir de la institución azulcrema y ahora está con los auriazules. Realizó exámenes físicos y médicos después de haber llegado a la ciudad. Ya esta mañana estará incorporándose para conocer a sus nuevos compañeros en el entrenamiento matutino de Tigres, que hoy tienen doble sesión. Este es el primer refuerzo del equipo de Tigres ya de manera oficial. Sebastián Córdoba, que dice estar feliz por su llegada a la institución felina.
me siento feliz, creo que es algo objetivos que tengo muy claros acá, entonces también muy contento, toda la afición creo que es de las mejores, si no que la mejor, y pues nada, nada más dar lo mejor para mí, para la afición, para el club y buscar campeonatos también acá. Sí, pues muy, muy bonito, pues a trabajar duro y creo que pues esperemos sea un torneo de adaptación rápido y buscar un campeonato o algo de volada. Yo muy feliz de venir con Miguel Herrera también, el club es fantástico y nada más eso, la afición, yo estoy muy contento y tratar de hacer todo lo mejor para estar bien. Me siento... ¿Y saben por qué se quedó Tigres con Sebastián Córdoba? Porque dentro de la negociación estuvo involucrado una jugadora de Tigres femenil, sí, la primera situación que se da de esta manera, que se negocia a un jugador de la varonil con un jugador de la femenil para hacer una transacción con las Águilas del América, y es que aunque no es un hecho, extraoficialmente se dice que Katy Martínez saldrá de la institución felina, Katy Killer sería nueva jugadora de las Águilas del América. Katy no está pues al 100% a gusto con el nuevo cuerpo técnico o con el cuerpo técnico que es Roberto Medina a la cabeza del cuerpo técnico. Incluso en la final de ida tuvieron un altercado, una discusión en pleno partido en la banca. Katy viene saliendo de una lesión, no ha sido titular en los últimos partidos, en la final fue titular en el partido de vuelta por la ausencia de Stephanie Mayor, sin embargo, ahora se dice y trasciende que Katy Killer saldría de Tigres, la gente, las aficionadas felinas están muy molestas porque pues es una figura dentro de la institución, una de las máximas goleadoras que tiene la Liga MX y sería una baja muy sensible y lamentable para Tigres, pero podría ser parte de la negociación por la llegada de Córdoba al equipo de Tigres varonil y la salida de Katy hacia el equipo de las Águilas del América. Así las negociaciones entre Tigres y América para el varonil y el equipo femenil. Y bueno, pues ya que estamos hablando de femenil y demás, el equipo de Tigres ayer lanzó este comunicado a través de sus redes sociales. Ya ven que en pleno festejo de las Rayadas les apagaron las luces del estadio, incluso la televisora que transmitió el partido estaba en su post con entrevistas y demás, y se quedaron solamente con las lamparitas que llevaban. Bueno, el comunicado que lanza Tigres es para explicar las razones y lo atribuyen solamente a parte de lo protocolo que es de desalojo del estadio, y dice que pues lamentablemente el staff hizo lo correspondiente, que seguía los protocolos normales de desalojo del estadio y que por esa razón apagaron las luces sin darse cuenta que había una transmisión en vivo, una transmisión televisiva, y que pues prácticamente lo que quisieron era desalojar a las Rayadas del terreno de juego. Ofrecieron disculpas a la televisora, a las Rayadas y a las familias de las jugadoras que se encontraban todavía en el terreno de juego. La verdad es que Tigres, cada vez que pierde, hay cosas, hay detallitos que no son nada agradables con las felinas. Y al respecto también, pues, y algunas jugadoras hicieron mofa de esto, como Diana Evangelista, le pone Dani Solís, delantera de Rayadas, pone ella en su cuenta, no puedo dejar de sonreír, y pone el título, está feliz todavía con el confeti celebrando el título, y vean lo que le pone Diana Evangelista, una de las líderes del equipo de las Rayadas. Ayer quería seguir festejando, pero me apagaron las luces, y se empieza a burlar de lo sucedido en la cancha del Estadio Universitario. Así Diana Evangelista hizo mofa, hizo burla a la forma en la que pues las corrieron prácticamente del terreno de juego al apagarles las luces. Y bueno, pues ya que estamos hablando de Dani Solís, andaba activa en redes sociales y pone esto. ¿Será que Eugenio Derbez, se ve que es fan de Eugenio Derbez, me mande un saludo por ser campeona de la Liga BBVA Femenil? Acompáñeme a ver esta triste, divertida y chusca historia. Porque después dice, Twitter, haz lo tuyo. ¿Y qué pasa? Empieza a divulgarse y Eugenio Derbez la felicitó, pero así, con unas manitas y un balón, sin ofrecerle palabras ni nada. Y ya saben lo que sucedió en redes sociales. La raza, interprete usted los emojis de Daniela Solís. Yo no sé si fue carita porque estaba sorprendida por el saludo o porque dijo nada más eso, neta. Y vean lo que le pone la raza. Pues no está de acuerdo que ganaron con esas manillas y ya. Hombre de pocas de emojis. Se cansó de escribir, su comentario fue en honor al gran Sammy, ¿qué es eso? No, hombre, estuvieron muy chuscos los comentarios, se quedó sin palabras, le pone por ahí la gente, no se le vaya a caer el dedo de tanto escribir, que si se le desgastaron los dedos, así déjalo mejor, mano.
que no se te vayan a borrar las huellas de los dedos. Estoy de acuerdo contigo, gracias por tan poco. Un videito de 5 segundos, ¿no? Digo, todo sea por la campeona. ¿Qué se le contesta a eso? Gracias. Óigame, no. Y le ponen ahí que alguien me explique con sus propios personajes. Y le ponen, no juegan voleibol porque le pone unas manos y un balón. La verdad es que, pues, Eugenio tuvo la cortesía de contestar, pero pues sí, ahí de perdido un felicidades escrito, no hubiera estado de más, ¿no? Y la gente, pues en redes sociales, vean ahí, no hombre, qué mensaje tan emotivo, Eugenio, casi lloro, y es que ya no sabes escribir en español porque ya eres gringo, se te olvidó ya lo de México y todo este tipo de cosas, ¿really? No, la verdad es que la gente empezó a caerle encima y nunca vamos a estar contentos. En redes sociales hay demasiado hate. Yo creo que Dani Solís está feliz porque Eugenio Derbez la felicitó, aunque sea con emojis, porque a veces es más complicado poner un emoji, porque para andarlo buscando entre tantos, a veces es más fácil poner felicidades y punto, ¿verdad? Pero pues se tomó el tiempo de felicitarla, aunque no puso nada. Vamos a ver si Eugenio Derbez, después de ver tanto hate que le tiraron en redes sociales, pues ya, dice, ¿tienes la versión de 4 caracteres o qué? A ver si después conteste. Vean, esto es oro, oro puro. Párala ahí, mira, la última, con esto despedimos. ¿Qué no andabas ayer apoyando a Tigres? Con razón, escribió tampoco Ludovico Peluche. Ponen la foto de Guiñac con ese abrigo de peluche que cuesta una cantidad de dinero impresionante. Y por esto, pues la gente, los mexicanos nos pintamos solos para andar tirando carrilla en redes sociales, sobre todo. Así las cosas en redes sociales referente al saludo, al festejo que le dio Eugenio Derbez a Dani Solís. Así con esporádicas 2 emojis, pero pues Dani Solís yo creo que fue feliz en ese sentido. Vámonos con más información porque también lo que sucedió con Diego Alonso fue dado positivo de COVID-19, iba a ser presentado ya de manera oficial como el nuevo entrenador de la selección uruguaya. Con esto no significa que ya no vaya a ser el entrenador de la selección, sí va a seguir siéndolo, pero se va a postergar su presentación hasta que se recupere. Hasta el momento los reportes indican que es asintomático, que simplemente se le detectó el COVID en una prueba y que pues están a la espera de su recuperación, que sea pues de la mejor manera. Diego Alonso, que fue técnico de Pachuca acá en México, técnico de los Rayados, le dio a Rayados la estrella que más brilla, que el título de CONCACAF contra los Tigres, y ahora será el nuevo seleccionador uruguayo, pero postergarán un poco su presentación debido a que tiene y dio positivo en coronavirus. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga excelente día. Muchísimas gracias, Rafa. Ahora vamos con mi compañero Alfonso Pérez en los espectáculos. Información de los espectáculos en esta mañana de miércoles. Gracias por estar con nosotros. Ya casi llegando a Nochebuena y Navidad, pero mientras eso sucede, llegamos con la información de los espectáculos. Oigan, arrancamos con la tremenda pachanga, el tremendo posadón o la cena navideña que se vio anoche aquí en la Sultana del Norte, justamente aquí en la zona de San Pedro, donde, bueno, está pues organizada por el empresario Carlos Bremer, donde hubo grandes invitados, entre ellos el Canelo Álvarez, que, bueno, pues el día de ayer estuvo también repartiendo algunos juguetes justamente aquí en la ciudad de Monterrey. Ayer por la noche, bueno, pues este día el Canelo también se cerraba con este evento especial porque fue uno de los invitados, como mencionamos, a esta cena navideña, y estamos viendo en pantalla justamente a algunos de los invitados, Manuel Mijares y Lucero, que fueron la pareja de oro en cantar anoche en este tremendo eventazo. La verdad, ellos siguen demostrando que son todo un éxito. ¿Saben qué? Nos dieron ese adelanto de lo que será su próxima gira de Lucero y Mijares. Hay pocas fechas ya anunciadas, pero ya hay unos justamente a donde llegarán este par de ex esposos que, bueno, tienen una tremenda relación y que anoche fueron un verdadero lujo. Las voces de Mijares y de Lucero, pues amenizando justamente esta cena donde veíamos, aparte de los invitados que estuvieron justamente ayer en este evento muy VIP aquí en la Sultana del Norte, también veíamos a la ex reina de belleza Sofía Aragón, quien estuvo también presente en hombres, y anoche de verdad crema y nata justamente en este evento. Repito, estamos viendo a Manuel Mijares, Lucero, el Canelo, Sofía Aragón y muchos más quienes estuvieron presentes, pues sí, amenizando y prácticamente adelantando ya esta noche navideña para todos los fanáticos que estuvieron ahí presentes. Ahí estamos viendo, mire, el Canelo pasó a darle una rosa a Lucero.
Ahí estamos viendo parte de estas imágenes. Muy sonriente el boxeador, el campeón boxeador, que bueno, pues ahí estuvo también subiendo el escenario. Era nada más cantando con Lucero y con Mijares. No lo de la cantada, pero al menos lo intentó. Bueno, no es tanto la cantada, pero aquí dicen mis compañeras que les da mucha ternura y que ellas quisieran ser Lucero en ese momento en que le cantó y que también le dio la rosa. Bueno, la información de esta tremenda posadona que se llevó a cabo anoche aquí en la Sultana del Norte. Vámonos a más información y vamos a platicar ahora nada más y nada menos que de la Tesorito, a quien estamos viendo en pantalla. Oiga, aquí estamos la verdad todavía con una duda. ¿Por qué? Porque el día de ayer corrió una noticia de que una famosa cadena de cafés, esa que estamos viendo en pantalla, justamente esta famosa cadena de cafés internacional, que bueno, le iba a hacer un homenaje a la Tesorito a través de una bebida, de un café. ¿Cómo cree que se iba a llamar? La Tesorito. Ay, así va a ser justamente el nombre de esta bebida que, bueno, ayer se juraba y se perjuraba que iba a salir ya en próximos días, pero ayer por la noche también salieron notas de que no, que esto era mentira, que ya el CEO de la empresa aquí en México había desmentido esta información, aunque por la tarde también se decía que esta misma persona había confirmado que Starbucks empezaría a hacer una serie de homenajes a través de sus bebidas a diferentes personalidades de nuestro país, y bueno, pues que la primera iba a ser la Tesoro. Incluso Laura León estuvo compartiendo en sus redes sociales, dígase Instagram, en sus historias, varias notas que hablaban acerca de este punto, y bueno, pues ella agradecía, ¿no?, el que le iban a hacer su La Tesorito. Así que bueno, todo el mundo también ya estaba esperando que se llegara la fecha para ir a pedir uno. Aquí algunas compañeras que todos los días también toman café y ya estaban haciendo fila en una tienda de estas que está aquí al lado, pero bueno, pues tal parece que eso era un rumor solamente, que no iba a ser verdad, porque así lo compartían también ya por la noche algunos medios de comunicación, que no, que el CEO de esta compañía, como mencionamos, aquí en México había dicho, miren, la verdad es que es una muy buena idea, pero por el momento esto no es una realidad, no es algo que vayamos a hacer y no es algo que por lo general haga esta marca de café. Sí lo ha hecho pocas veces, pero lo ha hecho allá en el extranjero, así que bueno, también estaremos muy al pendiente si la van a hacer, si no la van a hacer, porque ayer la verdad es que la información todavía estaba entre que sí, entre no, pero la Tesorito ya estaba promocionando su latte Sorito. Bueno, pues ahí estaremos al pendiente, por supuesto, a ver si llega esta bebida a las tiendas de nuestro país. Y ya para finalizar, vámonos con información internacional y platiquemos de Britney Spears y Jamie Spears, el papá de la cantante. Y es que después de que este señor dejó ya la tutela justamente de la princesa del pop hace algunas semanas o hace aproximadamente 2 meses. Bueno, está dando el último zarpazo o está tratando de dar los últimos, pues sí, justamente estirones. ¿Para qué? Para obtener dinero, porque el día de ayer se dio a conocer que a través de los abogados justamente de Jamie Spears está pidiendo que todos los gastos generados por los abogados que obviamente él tuvo durante este largo proceso en contra de su hija sean pagados por la cantante. Ya se había dicho dentro de lo que cabe esta información, pero ayer salió una vez más a relucir que aparte de esto, también está pidiendo una gran cantidad de dinero a su bolsillo. ¿Por qué? Porque dice que el trabajo que hizo en la tutela y cuidando de su hija no fue un trabajo de gratis. De repente nos cuesta creer este tipo de situaciones entre padre e hijos, obviamente de este calibre, me refiero a su peso como estrellas, ¿no?, a nivel internacional. Imagínense, Britney Spears, don Jamie Spears, no se pueden ver, no se han visto desde hace mucho tiempo. Britney ya lo dijo, que no desea ver a sus padres durante, o sea, nunca más prácticamente. Incluso recientemente le platicábamos que dijo que los quería ver, pero detrás de la cárcel. O sea, que imagínense estas fuertes declaraciones de la princesa del pop. Pero bueno, don Jamie está peleando porque le den más dinero y porque con el dinero de su hija sean pagados todos los procesos legales que él atravesó durante la tutela con Britney Spears. Los abogados de la cantante no se quedaron callados y lo señalaron de un descarado y dijeron que trabajarán para que esto no suceda. Así es la situación con la familia de Britney Spears. Es la información de los espectáculos. Como siempre, lo dejamos bien informado. Que tenga un excelente día.
Muchísimas gracias, Alfonso, y muchas gracias a usted por habernos sintonizado en esta mañana de miércoles. Recuerde que existen diferentes medios para contactarnos, Ciber TV Digital, en YouTube, ahí puede ver todos nuestros videos, Ciber TV, también puede estar viendo nuestras transmisiones en vivo. En Twitter, arroba Ciber TV Noticias 1, además de Instagram, _CiberTV. Mi nombre es Brenda Cavazos, me dio muchísimo gusto haberlo informado el día de hoy.